tardes, noches. Estoy muy cansado. Muy cansado. Siento no tener la mayor energía del mundo. Mira si estoy cansado, que estoy cuadrado. Ya no estoy cuadrado. Se acabó la cuadratura. Estoy muy cansado. No se lo veréis por la cara, pero estoy muy cansado. Gracias. Pero bueno, no he venido a quejarme. He venido a hablar de mi libro. Déjame hablar. He venido a hablar con vosotros de Metano, ¿no? Vamos a hablar de... Estas gafas están para explicarles un poema y 32 también. En fin. Vamos a hablar de Smetana. Vamos a ver la instrumentación de la obra. A partir de la semana que viene lo haremos de una manera un poco diferente. Incluiré tres puntos de los que hablar en medio, pero no hoy. No, quería hacerlo a lo mejor, pero no tengo las fuerzas. He llegado hace un rato a casa y no he puesto a hacerlo. Y hoy como mucho haré una hora y media porque me siento comprometido. Y después tengo que seguir haciendo otras cosas. Otros quereseres. Así que vamos al lío, directamente. Vamos a ver. ¿Estás con nosotros? Estabas hace un momento, ¿por qué ya no? Ya estás aquí, muy bien. Vamos a hablar de esta obertura, ¿es esto? Es una... ¿Qué hora es esta? Espera un momento. Os lo diré en un momento, cuando la encuentre. Mostrar todo el historial. De nuevo, ¿cómo se llama? Libusin Sout. Muy bien. ¿Es esta tal vez? ¡No! Vale, creo que seguimos emitiendo, ¿verdad? Seguimos estando aquí, vale. Pensaba que había tocado algo que no tenía que tocar. Exacto. Es una obra del... Lo estoy leyendo, ¿eh? No tengo ni idea. De 1869. Que tiene... Vamos a ver la partitura. Lo siento si estoy así, no es que pase todo, es que no, mi cuerpo no da más de sí. Tenemos maderas a dos, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, no tenemos tuba, timpan. Esta obra la hicimos ayer, esta obra es la que hicimos ayer. Yo estaba diciendo, esto me suena mucho, claro, ¿cómo te suena? ¿Cómo que es lo que hicimos? Vamos a coger otra, no me he fijado. Muy bien. Vamos a ver, yo la he mirado antes y he dicho, pues mira, ya tenemos una obra compartida con... para orquesta. Voces solas, coro mixto y orquesta, pero tiene un preludio. Esto es una ópera, ¿no? Esto es una ópera, pero tiene un preludio. Así que este va a ser el preludio. Vamos a ver mientras se descarga. ¿Qué es lo que quiero hacer? No lo tengo aquí. Lo tengo apuntado en una libreta. Tiene que ver con lo que hablamos cuando hicimos Mendelssohn. Otros aspectos. Densidad. Otros, ya... Verzeihen Sie mich. Vale. De acuerdo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Sí, 206, pero es con el acto y todo. ¿El preludio cuánto dura? Preludio romántico, ¿eh? Obertura romántica. 23 páginas. Bueno, muy bien. No lo vamos a hacer ahora, ya os lo digo. ¿Qué plantilla tenemos? Vamos a ver. Maderas a dos, con un piccolo.
plantilla que ya hemos visto otras veces en Smetana. Cuatro trompas, cuatro trompetas, tres trombones y tuba, percusión varia, triángulo, plato, bombo y cuerda. Es curioso, pero es posible que lo tenga después, ¿eh? A ver si haciendo un poco así de scroll lo encontramos. Que no haya trompa. Ay, que no haya trompa, sí, hombre. Que no haya arpa. No será la primera ópera del mundo sin arpa, ¿eh? Pero... así en un scroll guarro no se ve ninguna. Es posible también que la haya en otro momento o que simplemente no la... ah, espera, la página de mis LP te lo pondrá. ¿No? Muchas veces lo hace. Se pone orquesta. Pero a lo mejor tienes las partes... no. No, no tienes las partichas. Bueno, aquí no la tenemos en todo caso. Hola, Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí resistiendo. Necesito un día de fiesta, que aún no he tenido. En 2 semanas no he tenido ni un día de descanso. Necesito un día. Por suerte ahora tendré 2 de semidescanso. Que como se puede ver, voy necesitando. Lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene es... bueno, no, solucionaré mejor la semana que viene, ¿vale? Una de las cosas que haremos, eso sí, será hacer una pasada de la obra que miremos o del movimiento que miremos, cantándolo mal que bien o tocándolo mal que bien. Lo cual quiere decir que el 80% del tiempo, cuando no lo toque, estaré callado y siguiendo la partitura va a ser muy divertido. Y que cada uno la siga. Pero para intentarnos hacer una imagen por dentro. No tengo ni idea de cómo es esto, pero un maestoso romántico acostumbra a ser un maestoso amplio, con calma. Un inicio solo con metales y tímpani, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro. Por fin entran las cuerdas. Bueno, por fin, quiero decir. Tradicionalmente se los espera antes, ¿verdad? La tensión, ¿no? Entre el tresillo y la corchea. Es que me hace pensar mucho que este no está asimilado. Porque además viene de antes. Claro. Se me está yendo de las manos. Vale. De acuerdo, un momento. Todo esto es una primera sección. Hasta que llega hasta aquí. Entre las maderas, esto es otra pequeña sección. Hasta que entran las cuerdas. Otro pequeño arco. Vuelve a aparecer el tema. Elaboración en base al tara, tara, para. De acuerdo. Tutti. Con el tema. Ah, no. Va, seguramente la segunda vez. Ah, no. Todo tiro, todo re tiro, todo re 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 re
Todo esto aún es bajada. Hasta que llega aquí. Alucinante llegar a esta idea, ¿eh? Qué guay. Esto forma parte del arco, o sea, sube, va hasta aquí, se sigue desarrollando. Esos grandes arcos largos del sinfonismo romántico en forte, ¿vale? Qué bueno. Es posible, es muy probable que tenga una articulación por el medio. Esto es la página 13. Tema. Me pregunto, ¿en algún momento volveremos a encontrar metales? Todo esto es cerrando. No, todo esto es cerrando. Più lento. Ah, a partir de aquí comienza a abrir. De acuerdo. A partir de aquí comienza a abrir. Modulación. Cambio de centro tonal. Poco animando, tempo primo, creciendo. Todo esto nos indica intensificación rítmica. Es verdad que ya no tenemos el contraste en corchac, cómputo, semicorchac, pero tenemos más actividad rítmica y además tenemos la disonancia rítmica. Bueno, tenemos el no, ya no es tiriti, que es el sistema referencial principal. Tenemos un tresillo y además un tresillo que está ligado tiriti, o sea, que tiene una tensión especial por eso. ¿Quién tiene la voz principal? Voces graves en metales. Esto irá porque necesita el espacio para ir expandiendo. Trompetas, se ve clarísimo. Es no conocer una obra, pero si ya te imaginas, ya estás acostumbrado, comienzas a ver, ¿ves? No hay flautas aquí, aparecerán después. Pan nuestro de cada día. Y claro, como es una obertura, puede acabar así. Porque no es el final de la obra. Hay que quedar un poco colgado, de hecho. Como la abertura del Tristán es un caso arquetípico de esto. La abertura del Tannhäuser no, pero la abertura del Tristán... O sea, no tiene por qué, pero no pasa nada si queda colgado y es normal y a veces incluso aconsejable. De acuerdo. Esto es una pequeña codeta de nada. Muy bien. Cuando ves la estructura así, a grandes arcos... Se ha movido la cámara, porque la cámara está apoyada en la mesa. ¡Ay, ahora lo entiendo! ¡Un momento! ¡Momento! Ay. ¿Veis? El espejo de practicar. Ahora se entiende. No entendía por qué la... Da igual, cosas técnicas. Vale. Es que la mesa... Es que ahí hay la pared, detrás de la cámara. Entonces, la mesa había... Da igual. La mesa había estaba más adelantada, había empujado el trípode, con lo cual el trípode estaba más atrás. Yo he calibrado la cámara en base a eso. Resulta que es que la cámara debía estar más abajo. Ahora, la mesa es independiente del trípode. Así que, bueno, si hago así, se transmite al micro porque está enganchado a la mesa, pero no se transmite a la cámara, como yo. ¿Ves? Ahora puedo mover la mesa y no se transmite. De acuerdo, todo bien. Visto así, cuando ves una obra, o sea, una obertura, estas son 23 páginas. Ver el contexto de las 23 páginas tiene su gracia, ¿vale? Es una de las dificultades principales de la literatura sinfónica romántica. Pero cuando lo pones en lo distribuyes en los arcos que le tocan, no, mira, aquí me apetece uno, sino como mínimo en cambios de carácter importantes, ya no es tan heavy, porque ¿qué tenemos? Una primera sección metales que después derivan, esto es una transición a través del timbre, ¿vale? O sea, un timbre de bien en el otro. Esto tiene su propio desarrollo interno que cuando resuelve, no resuelve completamente, estos lo heredan, transiciona a esto y ahora es una segunda sección, digamos, iba a decir la misma sección, pero no, una segunda sección en base al mismo material. Ahora en maderas. Y de maderas pasará a cuerdas.
Fijémonos que por eso que cada sección es más breve que la anterior, porque es el mismo material, o es un material muy, muy parecido, es una energía muy parecida. Pero cada vez, por supuesto, como es más conocido, está más desgastada, necesita menos tiempo o nos brinda menos oportunidad de hacer un desarrollo largo. Porque cuanto más conocido es algo, más difícil es que le saquemos jugo, porque ya se lo hemos sacado. Entonces, ¿qué sucede? Esto en realidad... ¿Ahora qué viene? Primero teníamos metales, después que teníamos maderas, después que teníamos cuerdas, puros, digamos, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? Un mix, que es la sección esta que comienza aquí. Que coge inicialmente, pero en última instancia se quedará con el pam, pam, pam. ¿Cuáles son las características? No solo el romanticismo, pero el romanticismo lo lleva a un grado muy... A la máxima potencia. Antes encontraremos pocos compositores que lo hagan, un Bach, en algunos casos tal vez un Mozart, tal vez un Beethoven ya, pero en el romanticismo puramente del siglo XIX esto se iba aún más allá. ¿Qué es lo que hacen? Cogen uno de los elementos y a exprimirlo, a lo que dé. Entonces, uno de los elementos de este tema tarita, es el pam pam pam, con el ritmo este. ¿Y qué es lo que hace? Param, param, param. Para. Ahora sonaba otra cosa. Param, param, param. Y lo contrapone los tresillos. Lo cual, 4 contra 3 es lo que da tensión a este pasaje. Es lo que este pasaje necesita. Quien dice 4 dice 2, ¿eh? Lo que pasa es que 4 contra 3 es más tensión que 2 contra 3. Incluso el tresillo llegará un momento que ya necesita un poco más de intensificación y comenzará a... Bueno, desde el inicio tendremos esto, que no es solo tresillo, para, pa, 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 para. Sí. Pero además llegará un momento que, en relación también con el que tenga un crescendo, pues harán semicorcheas. Estos eran los cuatro arcos que teníamos, ¿no? Metales, maderas, cuerdas... Cuerdas de acompañamiento y maderas desarrollando. Pa, taram, param, param. Quinto arco. El tema en tutti. Se nota, ¿no? La progresión que hace. Una vez llegado aquí, esto. Hasta aquí era como una especie de introducción de alguna forma. Ahora aparece el tema. Hola, aquí estoy. Y en el momento, que es un fraseo que puede ser, en el momento que comienza este arco, desde entonces ya comienza a bajar. Progresivamente, tarin, tantitori, recupera un poco, pero ya no es tori, ¿sí? Tantitori, rorari, rorirero, tarorari, rorirori. Cuidado siempre que veáis un diminuendo. Esto es una trampa que se cae muchísimo. Hasta en la que Banthos. Diminuendo no quiere decir es piano. Diminuendo quiere decir aquí comienza el diminuendo. Por lo tanto, acostumbra a ser forte donde comienza el diminuendo. Y al revés para el crescendo. Donde pone crescendo, no es que allí tenga que ser forte. No, no. Allí es probablemente el punto más débil, más piano. Tantara. Aquí no, porque... Mi, do, mi, re, do, la, do, la, si, do, si, la, ti, do. Pero, este... O sea, no es que haya un crescendo, ¿eh? Me refiero a que este punto tiene más presencia que este. ¿Por qué? Porque... Ta, do, ta, ra, do, ra, rom. Y ahora viene el tema. Tan para tirarito. O sea, este tiene menos tensión que este, pero más que este. Y eso dentro de un proceso que es de bajada, 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 hasta aquí. ¿Y por qué hasta aquí? Sí, pero hasta aquí. ¿Por qué no hasta aquí?
Porque a partir de aquí comienza un desarrollo, comienza a crecer. No a partir de aquí, porque aquí ya hay la viola. La viola tiene que ser una consecuencia de, que aquí hay una energía que se vaya desarrollando, se vaya creciendo muy sutilmente, es un nada. Como comiences a hacer un poco, ya acabáramos. Pero si no se hace nada, la viola entra de golpe así. Fijamos también que que Smetana escribe aquí Piu creciendo. ¿Cómo que Piu creciendo? Si era disminuyendo. Piu quiere decir más creciendo. O sea, antes tenemos creciendo. O sea, que aquí hay creciendo. Aunque no esté escrito. Lo cual quiere decir que los compositores no siempre escriben todo nota por nota. ¿Por qué? Porque utilizan una cosa que a veces se nos olvida, que es el sentido común. Y el sentido común implica que antes de haber un pequeño creciendo. Aunque no esté escrito. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si le escribes a un músico que no tiene creciendo? Que si este músico no tiene el contexto presente, que es fácil que te haga... Ya es demasiado. Si no pones nada... Digo, en caso de un músico que no tenga el contexto. Entonces, a ver, es un conflicto, digamos. La pregunta de un compositor siempre es ¿qué tengo que escribir para que se realice lo que... la composición que, a la que yo he llegado? En todo caso, es el sexto arco, ¿no? Parte de aquí. Pero esto no es la voz principal. O sea, esto es la voz principal aquí hasta que llega. Fantástica voz. Yo podría ser cantante si no fuera por la voz. Tom param pam. Pa pa pam pa pam pa pa pam pa pa pam pa pa. ¿Qué es esto? Esto es un re bemol en armonizado, porque si no tendrías que escribir re bemol, si doble bemol, re bemol. Y como decía San Francisco de Asís, la vida ya tiene bastante pena por sí misma. Es una mala praxis escribir re bemol, si doble bemol, re bemol, do bemol, fa bemol. ¿A dónde vamos a llegar? No, hombre, no. Aunque en la práctica sea un re bemol, escribe do sostenido. Si no pasa nada, tú puedes ir en armonizando y pasar de... Tú puedes tener do, si bemol, si bemol te conecta con un mi bemol, re bemol, ahora un sol bemol, y ahora te viene un do bemol, y después te viene un fa bemol, y después te viene un si doble bemol, porque todos son quintas, ¿no? Si doble bemol, y después te viene un mi doble bemol. Espera, que seguimos, ¿eh? La doble bemol, re doble bemol, sol doble bemol, do doble bemol, fa doble bemol. Espera, que seguimos. Si triple bemol. Espera, que seguimos. Oh, pero eso no pasa nunca. Hombre, no pasa nunca. En un movimiento sinfónico de 500 páginas, una obra para piano, una obra para música de cámara, de 500 páginas, de 500 compases, o a veces de 500 páginas, te puede pasar. Y pasa. ¿Y entonces qué haces? Escribes fa triple bemol. ¿Verdad que no? ¿Verdad que escribes mi bemol? Y todos están amigos. Pues ya está. Pues esto es lo mismo que pasa aquí. Y pasa en tantos otros sitios. Porque el romanticismo acompañado... No el romanticismo. Cualquier música... Como decía Schubert. Más o menos. Él lo decía mejor. El desarrollo o la extensión de una obra tiene que ver con la complejidad de su material. Él decía una cosa parecida que ahora no me acuerdo exactamente de... Pero no me acuerdo exactamente de las palabras. Lo que hay que añadir... Sí... Y con la complejidad del desarrollo que se realiza. Porque tú puedes tener un material simple y conseguir desarrollarlo mucho. Aunque cuanto más simple sea el material, más difícil será que tú lo estires. Pero es una posibilidad. En todo caso, otro factor a tener en cuenta. Ahora bien, cuanto más lo estires, ¿qué quiere decir estirarlo? Simplemente repetirlo porque sí. Después de un breve momento, esto ha muerto. Tienes que hacer algo. Que es el de hacer algo, entre otras cosas, que module. Es muy raro encontrarse una música que dure N que no module. ¿Puedes? Sí. Típico caso que yo pongo siempre, porque me repito, porque es más fácil tener un ejemplo que tener 50, sorry, es la música indostaní. También te lo puedes encontrar en el funk. También te lo puedes encontrar, pero es más raro. Y normalmente son piezas más breves. Pero en la música clásica indostaní, mal llamada música hindú, te encuentras. Ahora, ¿cómo compensan que no haya un cambio de centro tonal?
durante 20 minutos y que tengas y un tío pom, 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 pom. ¿Cómo compensan? Pues tienes una melodía que tenía microtonalismos, tienes un ritmo riquísimo, así lo compensan. Pero si no tienes una melodía microtonal y no tienes un ritmo complejo como la música hindustaní, lo tendrás que hacer por otro lado. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la propuesta de la música? La música japonesa para el teatro no, también. Lo que pasa es que, en este caso, como es música escénica, hay otros elementos. Digo música para el teatro no, por no decir kabuki, porque me gusta más, yo qué sé. ¿Cuál es la propuesta de la música sinfónica europea en el siglo XIX? Bueno, pues no tenemos microtonalismo, porque no lo hemos inventado. Y no hemos inventado los ritmos de 5 contra 7, contra 25 o contra 27, pero tenemos polifonía, tenemos cambio de centro tonal, tenemos un timbre aún más rico que la música clásica hindustaní, no tan rico como la música clásica turca, pero más que la música hindustaní. Cada uno aporta sus soluciones, pero se ha de sostener de alguna forma la tensión, si no, no tiene sentido. Perdón el excursus, ¿eh? Bueno, perdón, no perdón, pero es un excursus. ¿Todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Porque, claro, centro tonal, una armonía rica, un cambio de centro tonal importante, cuanto más largo sea el desarrollo, más cambiará el centro tonal. ¿Se entiende, no? Con lo cual, eso te llevará a que si Mozart se iba de do a. Si estamos en do mayor, para hacer un centro tonal fácil, se iba a sol y a re, y a lo mejor se iba a la y a mi, pero no más allá. Difícil, se podía ir, pero era muy difícil, ¿no? Mi. Y después por el otro lado se iba a fa, si bemol, mi bemol, la bemol, ¿vale? Pero ya estar en do y irse a la bemol o a mi, ya estamos hablando. Puede pasar en Mozart, pero estamos hablando sobre más de una cosa que es. De un contexto armónico que es más propio de después de Mozart, de Beethoven, de un Schubert, etc., ¿no? Cuanto más avancemos, más pronunciado será esta tendencia, hasta el punto pues que nos encontramos un banger que tú dirás. ¿Y ahora exactamente en qué tonalidad estamos? Decías. Esto es furremol, ¿no? Porque el Tristán es una fiesta. Al final tienes un centro tonal principal, tienes una tonalidad, pero cuidado. Y claro, si ya después nos seguimos, pues Wagner, y pues normal que Schoenberg llegas a la conclusión, pues es que ya. Es que ya. Y por lo tanto, si te vas mucho al centro tonal, llega un momento que en armonías. Total, que este arco que comenzaba aquí se sigue expandiendo. Momento. Estamos en la página 11, 12. ¿De acuerdo? Página 11 de nuevo. Qué progresión más guay por eso. Es sencillo, pero es guay. Pa, pam, para, pam, pa. Tantará. 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 Esto es una pequeña respiración dentro de ese arco. Pa, 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 pa. Y aquí ya es el arco de bajada. De acuerdo. Vamos a hacer hasta aquí si Dios quiere. Lo suyo, como siempre digo, es hacer todo un movimiento entero. Porque si tienes la perspectiva y entonces se entiende. Pero la vida nos deja hacer lo que nos deja hacer. No lo que nosotros querríamos necesariamente. Muchas veces no, de hecho. Exacto, Roque, por el desarrollo de las ideas. Bueno, y por la extensión, porque es que las obras necesitan el tiempo que necesitan.
Y porque si tienes 400 compases, si todo el rato haces la armonía de Mozart, no se sostendría en una extensión de la de Brahms. Por eso Brahms no utiliza la armonía de Mozart. Por eso no solo hay tantos cambios de centro tonal, sino que además hay la armonía tensa que hay. Que imagínate una ópera de Wagner con una armonía de Haydn. Vamos a hablar del primer arco. Vamos a ver. Encontramos un diálogo. ¿Cómo es este diálogo? Aquí tendremos un problema, que es el de la voz principal. Me lo voy a pulir de en medio hoy. El tema de que el tema de la voz principal hoy no lo vamos a tratar. ¿Qué es una voz principal? Hoy no. Porque una voz en estreto es un... Si dos instrumentos están haciendo el mismo elemento en estreto, ¿cuál es la voz principal? Trompetas, trombones, trompetas, trompas. Esto es una lección interesante. Trompetas, trombones, trompetas, trompetas. Esto es una lección interesante. Él no hace trompetas, trombones, trompas. De manera que siempre tienes un timbre nuevo, ¿no? Él hace trompetas, trombones, trompetas, trompas. Siempre a dos. ¿Y por qué lo hace esto? Fijemos que trompetas, trombones... Lo hago aquí porque es más grave. Para mí el grave es abajo, ¿vale? Trompetas, trombones, trompetas, trompas. Ta, po, po, po. Escojo estas notas porque me va bien. No tiene más implicación. Que nadie piense, todo son las trompetas. No, no, no. Solo para situarnos. Agudo, grave, agudo, medio. O sea, tam, pom, pam, pom. Es una cruz en cierto sentido. Porque estas trompetas vienen cuando ya hemos oído estas. Con lo cual el grado de tensión no es el mismo. Y estas trompas vienen cuando hemos oído estos trombones. Si utilizo todo el rato el marrón no se va a ver nada. Estas trompas vienen cuando hemos oído estos trombones. Evidentemente trompas y trombones no tienen el mismo timbre. Pero tienen un timbre similar por el tipo de... Da igual. Tiene un timbre más... Me estoy metiendo en un jardín. Sí. Es verdad que estos tienen el mismo tubo. Pero aún así, trompas y trombones están... estos tienen un timbre muy parecido. No se puede hacer una cosa así si uno está cansado. Trompetas están muy agrupados y trompas y trombones tienen una cierta similitud. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde quiero ir? Es que no está... El verbo no me está ayudando hoy. No me está ayudando. Es un estreto. Y es un estreto que además se potencia porque primero... Tienes un compás, este aparece no aquí sino justo después, va en contra, este dos pulsaciones, no cuatro, este está comprimido, ahora ya tenemos dos elementos, o sea, va tensando, teniendo siempre los mismos instrumentos. Fijémonos que siempre va a dos, ¿por qué a dos? Por la densidad que le da. Sí, Roque. ¡Halo, Irina! ¡Wie geht's dir! 400 compás y 600 también. Y más. Si cogemos un movimiento... Un movimiento, muy bien. Un acto de una ópera de Wagner, sí. También os digo, si hay que dirigir una ópera de Wagner, se memoriza y ya está. ¡No, pero no se puede! Con tiempo. Y los teatros de ópera... Casi siempre, o sea, los directores que dirigen una ópera casi siempre lo saben, con meses, cuando no con años de antelación, es una dejadez. Ya no hablemos si estamos hablando de ópera italiana, donde, a excepción de Puccini, todo es bastante diáfano. Y ópera francesa no tanto, pero también. Es una dejadez. Ir al ensayo...
Hoy estoy muy indignado, aparte de que estoy cansado, estoy indignado porque han renovado a Andris Nelson hasta el 2027. 6 años más de este hombre. Y eso a tomar viento, hombre. ¿Quién ha tomado esta decisión? Estoy muy indignado con el tema. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Bajo qué criterio? Andris Nelson hasta el 2027. A cualquier persona en un trabajo normal la habrían despedido ya, haciendo lo mismo. Hay muchas universidades, no todas, pero hay muchas universidades donde no puedes ser profesor si enseñas en más de una universidad. Es decir, no puedes enseñar en otra universidad. ¿Por qué él puede dirigir en dos continentes? ¡Dos continentes! A tomar viento, hombre. Va. No, pero él se va a preocupar mucho por la orquesta. ¿Cuándo? ¿Con qué energía? ¿Cuándo? ¿Con qué energía? ¿Qué tiempo? ¿Qué energía? ¿Qué interés demuestra si solo está una vez de cada 3 días? ¿O de cada 5? La ciudad debería tener un general music director, no un alguien que le da igual todo. En fin. Este elemento después incluirá el tresillo. El tresillo lo que hace es aportar una tensión extra. ¿Por qué? Porque antes teníamos... Y ahora tenemos... La contradicción, digamos, entre... Probadlo. Más de elementos de tensión. Este. Y además entra el tímpano. Y... Ah, no, vale, de acuerdo. Trino, hasta que llegue aquí. Ahora hace un ritmo. Ahora tienes el tresillo directamente ya contra este. Son pequeños elementos que lo que hacen es... ¿Hasta dónde? Hasta el reinforzando. ¿Y qué pasa en el reinforzando? Tres tresillo, disminuyendo. Pero el disminuyendo, aquí ya hay una disminución de la tensión. No es que es. Sí. No. Antes ya de. A ver. Un poco de. De estos. A alguien no le ha gustado que rajase de Andris Nelson. No lo siento. ¿Por qué lo estoy haciendo con este color? Aquí Smetana toma una decisión interesante. Fijaos, un momento. Si aquí tenía el acorde Do. Para comenzar, hay una decisión interesante aquí: Do, Mi, Sol, Do. Es decir, no, Do, tuba, trombón bajo, contralto, tenor contralto. Sino tuba, trombón bajo, tenor y contralto. Yo quiero ver la partitura original de esto, el manuscrito, porque me sorprende un poco. No digo que no, ¿eh? Pero no entiendo el motivo por el cual podría ser así. El único motivo es que trombón tercero o trombón bajo y tuba tienen una cierta relación, históricamente... A lo mejor están más acostumbrados a tocar juntos y por lo tanto ponernos haciendo la octava es una manera de asegurarse que la afinación, de asegurarse una mejor afinación. Es el único motivo que se me ocurre. Si no, lo normal es tuba, trombón bajo, tenor, contralto. Después, las trompetas, do, mi, sin hacer el sol. Y sol, do,
Domi. Que la... Que la... El do esté duplicado, bien. El sol, vale, porque no lo tenías en las trompetas, bien. Y el mi duplicado porque es la melodía superior, que es la melodía principal al final. En este caso. Mi... Ahora, la decisión interesante está aquí. Tenemos do, sol, mi. ¿Vas a la nota que se duplica prioritariamente? La tónica del acorde. No el bajo, la tónica del acorde. Es decir, si es do mayor, el do. ¿Cuál es la siguiente? El mi, eso es verdad. Algunas veces hace el sol, o sea, la quinta, pero es la menos necesaria, ¿no? Mi y sol están ahí, porque al fin y al cabo son armónicos, ¿no? Pero lo que es seguro es que la más habitual es la tónica. ¿Por qué hace un mi? ¿Por qué haces un mi? Un buen diminuendo instrumental, porque fijémonos que instrumentos cónicos, que son trompas y trompetas y trombones, que diga, y tuba, bueno, tuba no, pero trompetas y trombones, la tuba ha de ir con los trombones, la tuba es de construcción como las trompas. Siempre me lío con la terminología. Unos son cónicos y los otros son, ¿qué? Convexos. No me sale ahora. Unos son se abren progresivamente y los otros se mantienen todo el rato el mismo grosor, básicamente, de tubo, el mismo diámetro de tubo, hasta prácticamente la campana, más o menos. Eso es lo que pasa en el caso de las trompetas y los trombones. En el caso de la tuba y las trompas, pasa que el tubo se va ensanchando un poco más. Y eso afecta al timbre. Por eso la tuba y las trompas se oyen como se oyen, y los trombones y las trompetas se oyen como se oyen, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es que la tuba es el contrabajo de los instrumentos de metal. Por eso es raro que la tuba se quede y los trombones tengan pausa. O sea, que los trombones llegan hasta aquí y entonces la tuba continúa. Esto es raro. Lo que no es raro es que estos hagan pausa cuando estos entran. Esto es normal. Una sutileza muy divertida de Smetana es que primero desaparecen estos, después estos, y al final estos cuando entra la melodía. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué? Porque para hacerlo progresivo y por lo tanto que sea más sutil, Smetana hubiera sido seguramente un buen técnico de sonido. En caso de haberse dedicado. ¿Y por qué no trompetas primero y después trombones? Porque él lo que quiere es que la orquesta se dirija hacia el registro medio agudo. Entonces primero hace desaparecer a los instrumentos graves y después se queda en los agudos. Ich freue mich, Irina. Wir sehen uns ein bisschen später. Dann können wir entspannt reden. La única explicación que se me ocurre... No, pero aún así... Se me hace raro. Que este fagot no está haciendo un do, se me hace raro. Lo voy a dejar así. Porque no tiene manías en poner la octava, ¿eh? O sea que no es. El tema no es la octava. Tema en el oboe, perfecto, porque en esta tesitura el oboe se oye muy bien. ¿Cuál hubiera sido una solución más conservadora que Smetana no contempla porque no lo contempla en su plantilla? Un corno inglés. Porque te permite ser un poco más dolce en este registro. O con más facilidad, mejor dicho. ¿Cómo está? Llegamos entonces a cuando entran las cuerdas. Un momento, no, estamos aquí. ¿Veis lo que decía? La tendencia, la tendencia que apunta Smetana del grave al agudo. No conozco la obra, pero es que vemos que es un buen instrumentador porque está bastante bien a nivel de balance y demás,
Y después porque es muy clara la intención. Es muy clara que esta instrumentación está hecha al servicio de la música, no al servicio de... Esta pausa no es un... Mira qué guay que soy, que puedo poner una pausa, ¿eh? Es una tontería. No, es porque quiere que este acabe un poco antes. Después este, porque nos está dirigiendo hacia el agudo. Fijaos cómo será eso, que ahora ya tenemos la melodía, ya no en el oboe, sino una octava más arriba en la flauta, y los fagotes desaparecen. Es que era esto. Y el oboe aparecerá aquí porque necesita una segunda voz, porque esta melodía, pues ya la hemos oído unas cuantas veces, ¿no? Mi, do, sol. Aquí recuperamos los graves, o sea, desde este... Esto es una de las cosas que hablaremos a partir de la semana que viene de manera sistemática. Como estamos en esta tesitura, ¿no? Entre la flauta de aquí y los clarinetes de aquí, y la... hemos pasado de los tubas, trombones, y ahora nos volveremos a dirigir poco a poco hacia el medio grave de la orquesta. Este mi lo heredan los violines primeros, y este do sol lo heredan los violines primero y segundo. Y esto también implica, tiene una consecuencia en cómo se ha de tocar. La cuerda no debería tocar, no todos los instrumentistas de la cuerda deberían tocar igual de fuerte, esto es, en este piano. ¿Por qué? De ninguna manera ninguno debería tocar fuerte, pero estos vienen de aquí, ¿sí? Con lo cual pueden estar un poco más presentes siempre entrando por la puerta de atrás. Pero estos han de crecer de la nada, se han de generar al revés de lo que es habitual. Lo que es habitual, lo que es normal, lo que es natural, debido a la serie de armónicos, es que el contrabajo chelo generen, o ayuden, para decirlo de alguna forma, ayuden a generar el resto de la orquesta. Pero en este caso es casi al revés. El contrabajo y chelo han de nacer de los diferenciales. Para quien no sepa lo que es un diferencial, o conmigo es la palabra que yo aprendí en profesor de violín, es como se le llama a los armónicos. Es decir, tú cuando tocas una nota, esta genera armónicos, ¿sí? Entre otras cosas porque está compuesta de un sonido fundamental, que es el que tú tocas con los armónicos. ¿Qué pasa cuando tú tocas, por ejemplo, en un violín, una viola o cualquier otro instrumento, cuando dos instrumentos en realidad, dos sonidos, tocan un intervalo? Una quinta. Cada uno de ellos genera armónicos, pero al mismo tiempo, al pertenecer a una serie de armónicos común, esos armónicos comunes se pueden llegar a oír si está afinada esa quinta de manera natural, ¿no? Correspondiente a la serie de armónicos. Pero al mismo tiempo, y lo que es flipante, es que si tienes una quinta, puedes oír, si está bien afinada y si es suficiente, si las condiciones acústicas son favorables, puedes oír la octava debajo y después dos octavas por debajo. Porque son notas que pertenecen también a la serie de armónicos. Y tú cuando tocas una doble de cuerda en un violín, no solo una quinta, una sexta, una séptima menor, bien afinada, o sea, afinada con la serie respecto a las series armónicas, puedes oír los diferenciales, que son los armónicos por debajo. Y estos contrabajo, chelo, violas, son los diferenciales de estos, en este caso. Se entiende por dónde no voy, ¿no? Veníamos de oboe y clarinete, que se metamorfosean en violines y violas y que dan paso a los chelos y contrabajos. Lo cual quiere decir, dicho en cristiano, que estos se deben tocar todavía un poco más piano que los otros. Enseguida recuperan y entonces sucederá lo que yo decía, que estos generan el resto, aún siendo la melodía principal la superior. Pero a nivel local, armónico, digamos, es como debe ser. ¿Cómo está instrumentado? Os meto unos chamullos. Vosotros que estáis aquí sois muy alternativos. Muy alternativos. Porque hay que ser muy alternativo para estar en un directo sobre estas cosas, ¿eh? Yo lo hago con gusto porque lo hago porque a mí me mola, pero me sale más barato que el terapeuta. Pero, no, me gusta compartirlo. Pero vosotros sois muy alternativos. Como mínimo tanto como yo. La melodía principal aquí está... tenemos una voz de bajo que está
como es habitual, casi prescriptivo en, contra Jorge Chelo. Y los, el resto son voces armónicas. El divisi inferior de violín primero aquí y a partir de aquí el resto son voces armónicas. Es curioso que divisi, muy bien, sí, Rachmaninoff, que Smetana ponga divisi aquí y no aquí, pero después ponga divisi aquí y no aquí. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué debe de hacer esto? Probablemente, porque si no, ¿por qué sería? La explicación que se me ocurre... Fijaos que estamos haciendo un crescendo, ¿no? Por lo tanto, la melodía aquí se debe oír más que aquí. Supongo que aquí hace divisi en los violines primeros de manera que la melodía se oiga, principal se oiga menos. Y después... seguir necesitando la densidad armónica. Por lo tanto, necesita hace divisi, pero la melodía principal debe tener todos los integrantes de violines primeros. Es la mejor explicación que se me ocurre. A lo mejor si conocéis la obra bien, es posible que llegase a otra conclusión, pero no se me ocurre cuál puede ser. Dejo la puerta abierta por eso a que surja, ¿eh? Oh, es verdad. Qué bueno esto. Detallico. Fa. Esto es fa sostenido mayor. En serio, si tuviera dinero tendría una tablet, ¿eh? Para escribir, porque se vería mejor. Fa sostenido mayor. Re, fa. El re no pertenece a fa sostenido mayor. Ah, pero es que ¿qué es lo que pasa? Que esto es si menor, esto es fa sostenido mayor. Un compositor más tradicional, más clásico, haría fa do fa do la do la do do fa do fa la do la do, y la viola fa la, tendría siempre fa sostenido mayor. Se movería también, pero aquí el movimiento es aún más guay porque el ritmo armónico, aunque en realidad es fa sostenido mayor todo el rato, ¿eh? Pero hay un mini si menor ahí que le da una vida. Qué bueno. Y a partir de aquí tenemos un pasaje estándar, romántico, de solos, de vientos. Tienes diversos integrantes de... Perdonad. Del quinteto de vientos, ¿no? Trompa, fagot. A veces los tendrás, posiblemente los tendrás más, cada vez más, con alguien que hace, le hace una voz paralela. Sí, tal cual. Son pequeños recursos, Roque y cualquiera que esté. Que es. Tendría que... Mira, me podéis robar la idea, porque yo no sé si me dedicaré. Si nadie lo hace, si un día tengo energías y tiempo y ganas y nadie lo ha hecho antes, haré un libro de cocina de estas cosas. Un libro de recursos. No será un libro de instrumentación puramente, sino un libro de recursos orquestrales. Yo creo que hay mucha gente a la que le podría interesar esto. O sea, si alguien lo ve y lo quiere hacer... Acaba de ganar un montón de dinero potencialmente. Porque la instrumentación está muy bien. Pero este tipo de cosas... No es exactamente instrumentación esto. Instrumentación es... Tienes una reducción de piano. Bueno, instrumentación es escribir para instrumentos. Orquestación es escribir para orquesta. Pero el escenario más habitual de escribir para orquesta es... Tienes una reducción de piano y entonces la pasa a orquesta. Yo creo que esto interesaría bastante recursos, como este. ¿Quieres tener más vida, más actividad en un pasaje? Puedes probar esto, 20 opciones. Y con ejemplos. Puedes probar esto, que sucede en este. Puedes probar esto, que sucede en este. Y otro apartado del libro sería de grupos de cámara dentro de la orquesta.
pasajes donde tengas un solo de tal instrumento, un solo de tal instrumento. Flauta y oboe, haciendo lo mismo. Flauta y clarinete, etcétera, etcétera. Flauta y oboe no haciendo lo mismo, pero haciendo casi lo mismo. O, ¿sí? Hala, a trabajar. A este diálogo se le irán añadiendo otros instrumentos, por supuesto, pues clarinete después, flautas, no tiene más misterio. La trompa se presentará el motivo este. Pa, pa, pam, pa, en dos trompas. Es una tontería, pero dos trompas en lugar de pam, pa, un pa. Que tenga un poco de reverb. Me cago en Dios. Está muy bien visto. ¿Por qué no se está hablando más de Smetana a nivel de instrumentación? ¿Por qué? Los compositores checos. ¿Qué pasa a medida que vas añadiendo elementos en la parte superior? Que la parte inferior te queda despojada. ¿Qué haces? Pones un fagot doblando los contrabajos y chelos. Estoy de acuerdo, Roque, pero yo estoy seguro que un libro hace en plan compilación que te ahorrase. Que te sirviese un poco ¿cómo se llama? De orientación. Que no, no sé, o sea. No sé si vas por aquí, pero. Si no, hay otra gente que sí que va. Hay una parte del colectivo musical, no solo en clásico, pero en clásico eminentemente, que tiene la concepción, y yo fui uno de ellos, de que hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar mucho. Pero no hay que trabajar innecesariamente. Yo soy de los que se ha copiado movimientos sinfónicos a mano. ¿Sí? Yo lo he hecho esto. De coger una partitura de orquesta y a mano. Y tiramillas. Ni copiar ni pegar, ni con el chelo. No, 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 no. Este toca lo mismo que el chelo. Y ya está. Hay varios cientos de compases. Yo soy de estos. Yo soy de los que se ha ido a la biblioteca, la Stabi, la Staatsbibliothek en Múnich. No, no era la Stabi esto, perdón. En la biblioteca que hay en el Gasteig, gracias. Que es el Gasteig, que es el centro cultural donde estaba. Aún está, pero tienen problemas de. El edificio tiene problemas estructurales. Es un edificio con 30 años, 20 y pico años, y tiene problemas estructurales. Ese buen arquitecto. Seguro que si lo criticas, vendrá alguien y dirá, pero es muy bueno porque tiene una gran carrera. Lo mismo. Lo mismo que con los directores. Con la diferencia que en un edificio se te cae. Y en una obra sinfónica, como no tienes comparación, se dice, no, no, pues ya está bien este. Vete a la mierda. El Gasteig es el edificio donde está la sala donde la Filarmónica de Múnich ensaya y da conciertos. Y en este, entre otras cosas, hay una biblioteca enorme con un apartado de música, de partituras. Aparte tienes CDs y discos, lo que quieras. Pero tienes una partitura. Partituras donde tienes. No, es que quería la partitura de Händel. Ah, allí tenemos la integral. Ah, no, es que tenemos la integral de Bach dos veces. En fin. Total, pues un servidor es de los que se ha ido allí y ha cogido las cantatas de Bach. Venga, esta, la primera. La segunda. A ver qué hace a nivel de instrumentación. La tercera. Y así, varios días, varias horas cada vez. No, no lo sé. No lo sé, Roque. No lo sé. En la SMUC, la Escuela Superior de Música de Barcelona, pasa lo mismo, ¿eh? Hace años que tiene problemas importantes. Bueno, a lo que iba. Que yo soy de los que creen estas cosas, ¿vale? Y hay que trabajar, y hay que memorizar obras, y hay que ver un montón de obras y tal. Pero, al mismo tiempo, si tuvieras un libro que te orientase y que te sirviese en un momento dado de recordatorio, porque yo he visto un montón de partiduras y de golpe no me acuerdo de aquel recurso, hasta que años después vuelvo a mirar la partitura,
Hace años que no miro esta partitura, a ver qué pasa aquí. ¡Anda, mira lo que hacía! ¡Pues es verdad! Y me hubiera ido muy bien en alguna situación. Entonces, lo que decía, el momento que esto comienza a ganar protagonismo, ¿qué hace? Porque estos también comienzan a ganar protagonismo, un fagot potencia el bajo, de manera que el bajo no quede desangelado de la vida. Crescendo instrumental de toda la vida, hasta que llegamos a... Pero no es un crescendo instrumental que aparezca muchísima gente. Es un crescendo instrumental llevado mucho por las cuerdas. Y de golpe te aparece un tutti con, por primera vez en toda la obertura, con percusión. O sea, tutti por primera vez en la obertura con más gente que nunca. Antes. ¿Y cómo está instrumentado esto? Voz principal. El piccolo tampoco había aparecido hasta ahora. Las flautas a dos. Un oboe. El gerente solo está al principio. Un momento. Dios, Smetana, ¿qué estás haciendo aquí? Muy bien, muy bien. Tenemos una segunda melodía. O contracanto, decirle como queráis. Una melodía secundaria. Muy bien. En todas estas cuerdas. Pero está, es flipante como está hecho. Mira, a octava, esta viola está así porque venía aquí, pero pertenece aquí, ¿sí? A dos octavas, o sea, una, dos, tres, en tres octavas, vamos a hacerlo así, en tres octavas, en cuatro octavas está esto, en cuatro, esto es muy raro, esto es muy raro. Porque al hacerlo esto, haces que una melodía esté en varios registros. Lo más idóneo es que una melodía esté en un registro. O mejor dicho, que los registros de cada melodía se superpongan lo mínimo posible, de manera que sea más claro. Pero en este caso no. Tienes esto, está el mismo registro que estos. Y... sí, sí. No pasa nada porque lo tienes en otros sitios, ¿eh? Lo diferencia el timbre también, no pasa nada. Y otro detalle, otro elemento, fijaos, ta 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 pam pa 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 pa, tresillos en el contrabajo. Pero esto además no es el bajo. Tuba y trombón bajo con un fagot. Cuidado, cuidado el tema. La cuerda la pone... ¿Qué animal? Con un fagot. ¿Por qué con un fagot? ¿No tenías bastante con la gente que tenías antes? ¿Por qué? Y por otro lado, y lo vamos a poner con este color, aún tenemos otro elemento más, que es este de aquí. Y después tenemos alguna voz armónica, si no lo he visto mal. Clarinete, el oboe segundo, perdón. Y por aquí tienes este mi... no. No pertenece a la melodía, después se va con la melodía. Esto me ha sorprendido, porque que estuvieran sin el contrabajo, si el chelo estuviera una octava más arriba... O dos, incluso mejor. Vale. Claro, no tendría la presencia que tendría, que tiene. Claro, esto, el problema que tiene, por decirlo de alguna forma,
Aquí sí que puede haber un problema de balance. Aquí puede haber potencialmente un problema de balance. Porque tienes aquí toda esta gente, todas las cuerdas, ¿eh? Depende de la orquesta que sea, pueden ser 50. Y 80 también. Depende de la orquesta. Es raro, pero 50, entre 50 y 70 no sería raro. En la cuerda solo. Haciendo el mismo elemento. Por una parte, por el frente este vienen las cuerdas. Por el frente oeste vienen los metales. Casi todos. Haciendo otro elemento. En fortísimo. ¿Saben aquel que dio dos trombones, cuatro trompetas y cuatro trompas tocando en fortísimo? Por el frente sur viene el bajo. El bajo es el que menos problemas, digamos, da. Es el menos potente de estos. Y esto es lo que me sorprende, que no esté con ellos los contrabajos, por ejemplo. Tuba y trombón son un instrumento potente. Con un fagot, después dos. Vale. Pero estamos hablando de que van versus cuatro trompas, cuatro trompetas y dos trombones. Por un lado y toda la cuerda por el otro. Ahora, a esto, añádele una melodía que está en un flautín, dos flautas, oboe. Y algún refuerzo eventual. Lo único que ayuda a que esta melodía se oiga bien es la tesitura, justamente, que están arriba de todo. Por esto se salva. Pero estos metales, fortísimo, nada. Me he hecho fuerte, fuerte, gracias. Y la cuerda, a ver. Y la cuerda, a ver. Fijaos toda la cuerda versus esta gente. Toda la cuerda a octavas. Inclusive entrando dentro de esta tesitura, que estos quedan en medio. Do, la, do. Es un muy buen grupo, ¿eh? Pero es que tienes toda esta gente. Taca, 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 ta, ta. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, sol, mi, re, do, ti, ta. Una vez llegas aquí, porque estos puedes hacer que. Estos ya comienzan a tirar hacia la textura grave, estos se mantienen arriba. Estos ya no están todos tocando lo mismo, sino que tienes ya armonía. Quedan un poco más disgregados. Entonces, cuando ya se acaba de cerrar, para que estos, el trino, sí. El saltimbanque. Para que el trémolo no quede tan eléctrico. A lo cual hay que decir, el trémolo no tiene por qué ser siempre eléctrico. Hay muchos tipos de trémolo, ¿vale? Hay orquestas que solo conocen un tipo de trémolo. Creen que solo hay un tipo de trémolo. Y esto es un error. Es una pobreza. Pero aún así, para que este trémolo quede aún más recogido, que se oiga menos individualmente cada nota del trémolo, ¿qué hace? Pone tres trompas y a vivir. En las cuales ya tienes la armonía entera. No necesitas nada más. Mi, fa, sol, la. Mi, fa, mi, do, sol, la, do.
¿Por qué pone violines primeros y segundos? Un momento. Te estoy leyendo ahora, Roque. Perdón el delay. Sí, claro, como siempre. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Unos tocan más fuerte, otros tocan más piano. Lo que pasa es que en estos casos casi siempre hay que bajar los metales. Y hay dos motivos por esto, para esto. Primero, porque los otros llegan un momento que no pueden tocar más fuerte, ¿vale? Yo he estado en una sala donde había 50 tenores, no te exagero, eran 50 tenores. Eran amateurs, pero no dejan de ser 50 personas cantando a lo que les daba el cuerpo en unísono con una trompa. Solo se oía la trompa. En un ensayo que yo dirigí hace unos cuantos años ya. Solo se oía la trompa, una frente a 50. La verdad que son gente cantando, no son instrumento. Uno frente a 50, ¿eh? Y solo se oía la trompa. Prácticamente no se oía las voces. Y hacían unísono. Era un trompista especialista en tocar fuerte, también te lo digo. Pero esta proporción estamos jugando. Hay instrumentos que no pueden tocar más fuerte. Eso uno. Y después, que si haces subir algunos instrumentos mucho, entonces ya no tiene espacio para frasear. Entonces se comete un... Claro, si dejas que los trombones, trompetas y trompas toquen fortísimo, de 2 Fs, las cuerdas deben tocar 3 o 4 Fs, sea lo que sea una F, ¿vale? Pero en proporción. Y los vientos, en este contexto, deben tocar, pues también, como 6 Fs. Llega un momento que, bueno, no sé, tienes que coger el instrumento y darle en el suelo. No, lo suyo es que toquen más piano. Y entonces, si ya se oye fortísimo, es que, y dale con Sibelius, Smetana quiere fortísimo, pero un fortísimo global, seguro. En los estudios hicimos, cuando yo estudiaba, hicimos la octava de Beethoven. Y ahí, cuando, en el primer movimiento, cuando llega la reposición, el tema está en los contrabajos y chelos, no sé si con los fagotes, no me acuerdo. Pam, creo que no. Tam para pa 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 para para ti ti. Esto en los contrabajos y chelos, que no es una sección que suene poco del todo. Mientras que tienes todos los vientos, y eso estamos hablando de maderas a dos, dos trompetas, dos trompas, nada de trombones. Hazlo pa un acorde, ¿vale? Y después unido a esto tienes violines primeros, segundos y violas. No recuerdo exactamente lo que hacen violines segundos y violas. No sé si hacen octavas o hacen armonía. Lo que sí recuerdo es lo que hacen en violines primeros. Ta, to, hacen semicorcheas. Fa, mi, to, ta, po, pa. A lo mejor me he cambiado algún par de notas, ¿vale? Pero por ahí va. ¿Crees que se oyen los chelos y contrabajos? Ni de coña. Ni de coña. Tocando lo que dé el instrumento, ¿eh? ¿Cuál fue la solución? Chelos y contrabajos tocan fortísimo. Tato. Esto es la voz, la voz secundaria. Y diría que violines segundos y violas hacen una voz paralela a esta. Esto es la voz secundaria. Lo que se debe oír es. Ta tara para pa. Para ti, ta ti. ¿Sí? El diálogo entre. O la voz principal alimentada por la voz secundaria. Esto es lo que se debe oír. Y lo otro. Justo por debajo. Violines segundos y violas han de estar a merced de, en este caso, en el buen sentido, de violines primeros. Y ya está. Eso quería decir que los metales debían tocar mucho piano. Pero el resultado global era fuerte. Lo que pasa es que, o fortísimo. Lo que pasa es que Beethoven, como cualquier compositor de la época, no escribe dinámicas para los instrumentos. Escribe dinámicas para la música. Escribe dinámicas de lo que el resultado que ha de global. Y tú, si eres un trompista profesional, sabes que cuando tienes fuerte, bueno, quiere decir, en realidad, como cualquier músico profesional de la época. Pues si no, no te volvían a coger. Era parte del oficio saber esto. La pregunta que yo me hago aquí es por qué violines primeros y segundos aquí. Si quieres un pianísimo, pianísimo, pones la mitad, ¿no? Incluso podría haber puesto violines primeros aquí. Más segundos
Y ahora ya poner violas, por ejemplo, o en algún momento segundos, en algún momento violas, que sea fuera progresivo, tienes un crescendo. Smetana sacrifica, digamos, la posibilidad de... Y sabemos que es capaz, porque lo hemos visto hoy mismo, pero sacrifica esto a cambio de lo único que le ofrece esto, que es tener más densidad. Es lo único que le ofrece. De acuerdo. Y ya estaríamos de Smetana. Corta un poco por lo saco, por lo sano, ¿no? Un poco a saco. Lo sé. Os pido disculpas. Ni tengo la energía que me gusta tener y que tengo habitualmente, ni tengo todo el tiempo del mundo. De hecho, un día de esta semana, no recuerdo cuál, me he dado cuenta que hice casi 2 horas. O sea que lo comido por lo servido. La semana que viene hablaremos de Borsak. Escogemos una obra que no recuerdo cuál es, pero la encontraré y la instrumentaremos. Pero bueno, no haremos eso de entrada, hablaremos de alguna obra que instrumentó y en algún momento de la semana instrumentaremos una obra suya. ¡Ay, señor! Pero bueno, yo no he acabado aún hoy en día. Hoy en día, sí. No he acabado hoy, aún tengo que hacer un par de cosas. Así que me voy a hacerlas. Si tienes alguna pregunta o si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para hacerla. Yo encantado de responderla si puedo. No, no hay preguntas, no hay sugerencias, quejas. Propuestas. Tengo una morsa. Tengo que afeitarme la morsa. Bueno, pues sí, pues me iré a hacer mis otras cosas. Me alegro de saludarte, Roque. A ver si me pongo las pilas y el... Mañana no. Mañana me dedicaré a los seres humanos. Pero a ver si el domingo encuentro las fuerzas físicas, mentales y fuerza de voluntad y reactivo el... ¿Cómo se llama esto? Lo diré mañana. El Discord para que podamos comunicarnos de manera más normal. De todas maneras, ya te digo, Roque, si te animas a... o a cualquiera de vosotros, si os animáis a instrumentar la obra que propusimos ayer, incluso me la podéis enviar o la compartirla de alguna forma y lo comentamos. De manera totalmente lúdica. En fin. ¡Oh! ¡Felicidades! Felicidades por el cumpleaños y felicidades por la familia. Un día de estos haremos un directo relajado simplemente hablando, ¿eh? Como hacíamos en los viejos tiempos de la primavera. Un día de estos, no sé. Un domingo, que es cuando se hacía normalmente. Lo dicho, no me extiendo más, que ya me estoy repitiendo. Pasad buen día. Acabad de pasar buena semana. Y a disfrutarlo, que winter is coming. Venga. Chao.